Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis leyendo en el título y como podéis visualizar en vuestras pantallas, en el día de hoy papirrines, prepararos porque es un vídeo muy especial, ya que Moni y yo vamos a realizar nuestro primer altar de Día de Muertos. Siempre lo hemos dicho que tenemos muchísimas ganas de meternos dentro de vuestra cultura, dentro de vuestras mentes, de vuestros cuerpos, para saber lo que pensáis, para saber lo que sentís, y qué mejor que elaborarlo el día de hoy, Moni. Simplemente decir que lo hacemos con todo el respeto, con toda la humildad. Lo hemos intentado hacer de la manera más tradicional posible, encontrando los materiales adecuados, los alimentos adecuados, dando en el punto exacto siempre. Hay distintas cosas que igual hemos cambiado un poco, como por ejemplo la flor de cempasúchil. Es absolutamente imposible encontrarla aquí en España, ya que se cultiva muy poco, no tanto como allí, y se cultiva siempre en primavera y en exteriores cuando hace buen tiempo. O sea que en esta época es absolutamente imposible. Nos hemos recorrido toda la ciudad, hemos mirado por internet, es absolutamente imposible conseguir esa flor, pero bueno, hemos conseguido algo bastante similar. Por un lado tenemos los obsequios, los alimentos que creemos que más le iban a gustar a nuestros difuntos. Por aquí tenemos un poquito de vino, una copita, un vasito de agua, las calaveritas no podían faltar. Estas sí que las hemos encontrado bastante bonitas, y como no podría faltar, pan de Día de Muertos, absolutamente casero, que tengo que decir que creo que les va a encantar. Y por otro lado tenemos todos los adornos, como decíamos, esta es la flor más cercana a la flor de cempasúchil que hemos encontrado aquí en España. Creemos que se llama Moni, crisantemos o algo así. Como podéis ver, es un poquito más pequeña, pero el color y la forma es muy parecida a la flor de cempasúchil. También hemos leído que ponéis esa flor porque tiene un olor tan característico que atrae a los difuntos o algo así. Y por aquí tenemos papel picado. ¿Sabéis quién la ha hecho? Ni Moni ni yo, sino que Daniela. Ayer se tiró toda la tarde haciendo papel picado con todo su amor. Y por aquí, fijaros, ha hecho aquí en México. Si no nos seguís en Instagram, ayer subimos una fotito, ¿verdad, Moni? Sí. Muy chula, de Daniela y Nerea también. Deseando que paséis un excelente Día de Muertos, así que echarle un vistazo. Y por aquí seguimos, tenemos el incienso, las velas y estos tarritos tan chulos que los acaba de hacer Moni para colocar todas las flores y ponerlo en su lugar. Una de las cosas que se nos olvidaba, Moni, es que nos habéis comentado que todo el sitio tiene que estar limpio, caliente, de la forma, digamos, más acogedora para recibir a nuestros difuntos. Así que vamos a pasar un poquito por aquí la escoba, vamos a calentar un poquito, a poner un poquito la calefacción, a calentar la casa y recibirlos de la mejor manera posible. Thank you.
terminado de decorar con las flores, las velas, el incienso. Por aquí hemos intentado recrear una cruz con esta flor amarilla tan bonita, un poquito de incienso para que les atraiga el olor, y estas velas tan bonitas. Creo que nos está quedando algo realmente bonito. Pues este es el aspecto final que tiene nuestro altar de Día de Muertos. Creo que tiene absolutamente todo lo que puede desear un difunto, lo que le podemos brindar a nuestros seres queridos, tanto su comida favorita, su bebida favorita, pan de Día de Muertos, una Catrina no puede faltar, un café calentito. Creo que lo hemos hecho, como decía antes, con todo el respeto del mundo. Espero que lo disfrutéis. Es algo un poquito casero, como siempre hemos dicho, pero al final creo que nos sentimos un poquito más cerca de lo que sentís vosotros al realizar todo esto. Es algo muy bonito realizarlo. Según vas colocando todo, te vas pensando, esto le gustaba más, esto le gustaba menos. Te trae pensamientos bonitos, recuerdos alegres, que igual a nosotros nos cuesta más sacarlos, ¿no? Día a día. Eso es. Y al final creo que un altar como este te inspira por sus colores, por sus detalles, no sé, es algo bonito, es algo distinto a lo que estamos realmente acostumbrados nosotros. Lo único que hacemos es ir al cementerio, llevarles flores, limpiarles la tumba, realizarles una oración, ahí se queda. Creo que esto es algo más profundo, algo más especial. Yo creo que lo hemos disfrutado bastante, Moni. Ha sido un vídeo bastante especial. Espero que esa emotividad del vídeo os haya llegado, os hayáis disfrutado, os hayáis sentido, no sé, como si fuéramos uno de vosotros, que es lo que pretendíamos que sintierais en este vídeo. Porque quizás nuestros seres queridos no están aquí de forma presente, pero sí que lo están en nuestras mentes. Que paséis un gran día de Día de Muertos, papirrines.